Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del viaje de Luna. Estamos en Frontierland y vamos a la conquista del oeste en Disneyland París. En este área podemos disfrutar de varias atracciones y algún espectáculo que te dejará sin aliento. Por ejemplo, podemos entrar en Phantom Manor. Acurrucada en un rincón de Frontierland encontramos Phantom Manor, la residencia de una de las familias fundadoras de Thunder Mesa. Esta residencia, de aspecto desvencijado y supuestamente encantada, invita a los visitantes más curiosos y audaces del parque a descubrir su tormentosa historia. Melanie Ravenswood, la hija del patriarca de la casa señorial, tenía 4 pretendientes que la cortejaban y que vieron sesgadas sus vidas de forma prematura y en extrañas circunstancias. Cuentan los rumores que su padre Henry creía que ninguno de estos pretendientes era merecedor de su querida hija. Se murmura incluso que habría tenido algo que ver en todas esas desapariciones, pero nunca se ha podido demostrar nada. Sin embargo, todo el mundo coincide en que la futura novia sigue esperando, y así lo hará por los siglos de los siglos. ¿Te atreves a entrar a la mansión? Salimos de la mansión y vamos a dar un paseo por el lago, subir a bordo de un viejo barco a vapor con pedales y disfrutar de un viaje fluvial de ocio alrededor del salvaje oeste. Empezamos este viaje en uno de los 2 barcos de pedales del siglo XIX, Mark Twain y Molly Brown, y navegamos por los ríos del lejano oeste en Thunder Mesa Riverboat Landing. Durante el viaje tendréis una visión completa nueva de Big Thunder Mountain y la isla salvaje, y podréis apreciar igualmente cascadas. Además, tendréis la oportunidad de espiar en las cavernas de algunos bribones. Es un paseo relajante perfecto para después de comer o para descansar del ajetreo del parque. Además, podrás ver de cerca la montaña rusa y otras zonas que no se ven cuando estás caminando por el parque.
vamos a la montaña rusa favorita para muchos de este parque, Big Thunder Mountain. Cuenta la leyenda que existen fuerzas sobrenaturales escondidas en la montaña. Cuando se descubrió el oro a mediados de 1800, se estableció una empresa minera, pero pronto empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Los mineros escuchaban sonidos fantasmagóricos. Los derrumbamientos de la caverna empezaron a ser cada vez más frecuentes y el equipo mecánico empezó a fallar de forma misteriosa. Los trenes arrancaban sin conductor y empezaban a recorrer las minas a toda velocidad a lo largo de toda la montaña. Desde entonces, se empezó a divulgar la idea de que la mina estaba encantada y Thunder Mesa se convirtió en un pueblo fantasma más. Años más tarde, cuando los testimonios de los habitantes de la región de aquel entonces se desvanecieron en el tiempo, surgieron nuevas empresas que querían reactivar la explotación minera y se adentraron de nuevo en la espeluznante montaña. Los nuevos huéspedes pronto empezaron a percatarse de los primeros fenómenos paranormales, constatando la certeza de algunas leyendas. Escalaréis empinadas alturas y pasaréis por debajo de salvajes cataratas, en esta carrera de carretillas especialmente diseñada para disfrutar en familia. En Big Thunder Mountain os subiréis a un misterioso tren que os llevará al corazón de una legendaria montaña. Allí experimentaréis un emocionante viaje de fuertes descensos y giros pronunciados, pasando por debajo de los ríos del lejano oeste y alrededor de un pueblo minero fantasma. Como colofón del área de Frontierland, qué mejor que hacerlo con uno de los espectáculos que no te puedes perder, El Rey León. Revive los momentos más icónicos de esta película en este exclusivo espectáculo, que ya han visto miles de personas. Cualquier persona con entrada al parque puede acceder al espectáculo, pero ojo, las plazas son limitadas. Es un espectáculo que te emocionará y te pondrá los pelos de punta. Os dejo aquí con algunos momentos. Al atardecer, podemos disfrutar del parque que se tiñe de otro color que le da un toque, si cabe, más mágico, para esperar a los espectáculos nocturnos. Durante el 30 aniversario pudimos disfrutar de un espectáculo de drones sobre el castillo, Disney Delight. Esto es lo poco que pude ver. Bueno, más bien lo que vio mi móvil, porque yo no vi nada de nada. ¿Y tú, llegaste a ver este espectáculo?
hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo visitaremos Walt Disney Studios, dedicado al mundo de Marvel y otras películas de animación como las de Pixar. No olvides suscribirte y dar a la campana para no perderte ninguno de los vídeos. Para más información, visita nuestro blog, donde tenemos un artículo donde damos tips para ahorrar en tu viaje a Disneyland París. Te dejamos el enlace en la cajita de la descripción. Por último, síguenos en las redes sociales, donde publicamos contenido a diario con nuevos lugares por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, viajeros!